Sí, hoy estuvimos reunidos en la Comisión de Promoción Social antes de que empecemos a trabajar con el expediente el 623 y citáramos a Pablo Larrey, el Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat. Estuvimos reunidos con la gente de Malvinas, trabajando otros temas. Y a Larregui lo citamos por el tema de los comedores. Como ya se viene sabiendo, de principio de año están teniendo dificultades para poder seguir brindando el servicio que ellos hacen. Pero bueno, fue una linda discusión, pudimos llegar a términos. El despacho lo firmamos en mayoría, firmaron también la oposición, así que llegamos a un acuerdo para que seguir trabajando. Acá había una serie de dificultades burocráticas y técnicas en cuanto a la implementación de la ordenanza 5021. Había faltante documentación y también otra documentación que la Secretaría de Desarrollo Humano necesitaba para poder brindar los alimentos que necesitan los comedores, pero se llegó a un acuerdo para solicitar que toda esa información esté cuanto antes y también un acompañamiento desde la municipalidad a las personas que llevan adelante estos comedores como para asistirlas y ayudarlas a hacer estos trámites. No creo que esto demore más y que todo va a salir bien.